Así es, Deportivo Riestra estaba solo un paso, solo 5 minutos para estar ya situado en la B Nacional. Porque ganaba 2-0 frente a Comunicaciones. El árbitro Vigliano daba 5 minutos más de tiempo adicionado y hubo una invasión inexplicable de la cancha que lo deja ahora en manos del Tribunal de Disciplina. La falta clara, lo pisa. Y así Ortiz ponía el 1-0. En el caso de Benítez, es el que define. Y el segundo, con un remate de media distancia, Mauro Ortiz cerraba el 2-0. Era 2-1 en el global porque había ganado Comunicaciones en el partido de ida. Pero, increíblemente, mire lo que sucede. Empujones, van, vienen y un jugador del club que estaba allí para festejar y después invasión de los 4 sectores de los corners de la cancha y también desde la popular, como estamos observando. Increíble, ¿no? Increíble lo que sucedió. Bueno, festejaron los hombres de Riestra el ascenso, pero esto, según el reglamento, podría ser una quita de puntos entre 9 y 30 unidades. Lo definirá durante la semana el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino.